Hola, hola, mis queridos seguidores, espero se encuentren muy bien y si eres nuevo, mi nombre es Jackie y bienvenidos a mi canal. Pues en este video les traigo un look para el otoño, así que espero les guste mucho este video y si quieren ver cómo me hice este look, solo sigan viendo este video. Empezaré utilizando esta paleta de Wet n Wild que se llama Rose in the Air. Miren. Y estaré utilizando esta brocha de Real Techniques, que es una brocha así suelta. Y estaré utilizando este color que ven por acá, que es un clarito. Y este lo estaré tomando para mi color de transición. Ahora estaré utilizando este color, que también es un naranja un poco más oscuro. Y estoy utilizando esta brocha de Real Techniques, que es un poco más cerradita. Esta sombra la estaré aplicando en la cuenca para así profundizar un poco más el ojo. Ya nada más estaré tomando la primera brocha que utilicé, y es esta de Real Techniques, que a diferencia de las otras, esta es un poco más abierta. Y simplemente la estaré pasando para difuminar muy muy bien los colores para que se mezclen, ¿verdad? Para que no se vea así como marcados. Ustedes me entienden, mis amores, yo sé que sí. Estaré aplicando un color como doradito, no sé, como doradito, naranja. Me encanta. Y es la primera vez que lo voy a utilizar en este video. Y es el de Tarte, miren. Y es en el tono Sun. No sé cómo se pronuncia. Oh my god, qué oso. Pero aquí abajito les dejaré cómo se llama este pigmento. Bien así, miren. Y listo. Pero con la misma brocha, la planita, estaré tomando un poco más de este brillo. Vamos a quitar el exceso y esto es nada más para perfeccionar esto, porque pues ya ven que con el dedo pues no alcanzamos a llegar bien la forma, a dar la forma así del párpado. Pues con la brocha ya es un poco más fácil, obvio. Ahora con esta brocha cerradita de Real Techniques, miren, que es en el número 305, estaré tomando un color negro. Yo en este caso estoy utilizando este negro de esta paleta. ¡Ay! De esta paleta de Wet n Wild. Este negro. Y lo estaré aplicando en la esquina inferior de nuestro ojo. Aquí. Para profundizar un poco más el ojo. Así lo pueden dejar ya ustedes. Pero es opcional. Yo quiero hacerlo un poco más dramático. Entonces, pues sí. Vamos a quitar el exceso. Y lo estaré aplicando primero en forma de toquecitos. Y vamos a aplicarlo así, miren. Esta parte en forma de V. Como primero aquí, después un poco aquí en la cuenca. Acabé de aplicar el color y ahora con otra brocha estaré difuminando el color. Y yo estoy utilizando esta brocha de Sephora. Miren. Que es un poco más abiertita que la otra. Esta es un poco más cerradita. Entonces pues aplica el color un poco más preciso, ¿me entienden? Y esta pues vamos a difuminar. ¡Listo! Ahora nada más por último, ya lo último. Estaré tomando otra vez este color naranjita. Vamos a quitar el exceso. Y simplemente lo estaré volviendo a pasar en la cuenca. No tan adentro, nada más así donde pusimos el negro. Para que no se pierda el color otoñal, el naranja. Ahora estaré delineando mis ojos y estoy utilizando este de NYX. Y sí. Después me estaré enchinando las pestañas. Me pongo rímel, mis pestañas postizas. Y ahorita vuelvo con usted. ¡Listo! Ya me puse mis pestañas. Estas sí son un poco más dramáticas, pero siento que se ven súper bien, pues,
con el look que vamos a hacer hoy, ¿verdad? Porque sí es un poco más cargado. De hecho, estas pestañas me las compré en galerías aquí en Houston. Y no sé, se llama... No sé cómo se llama la marca, pero aquí está. Miren, ese sí, doradito. Y es... Esta es de Jessica. Pero sí están súper dramáticas. Pero ahora sí, mis amores, vamos a empezar con el rostro. Estaré utilizando este primer que me encanta, que ya lo he estado utilizando, por eso lo compré en chiquito, porque dije, si me gusta, pues ya me compro el grande, ¿verdad? Y es este de Benefit. De hecho, ya me hidraté el rostro con esta cosita que también la compré chiquita y me gustó. Aquí está. Entonces estaré aplicando el primer en las partes donde siento que tengo un poco más poros. O así más... que se noten un poco más. Entonces yo siento que es aquí, en la nariz. Me agarra un poquito más aquí. En la frente no tengo mucho. Nomás son en estas partes aquí. Estoy utilizando esta base nueva y es la de Maybelline, y es en el tono Warm Nude en el número 128. Yo siento que este es mi tono, no sé. Es la primera vez que estoy utilizando esta base aquí, bien así, mire. Pues voy a quitarle, lo voy a poner aquí. Y la estaré difuminando con esta brocha de Real Techniques, que esta es mi favorita. Yo creo que sí. Ahora estaré utilizando este corrector de Maybelline. Aquí está. Y es en el tono Saint Isabel. Algo así. Voy a girarlo. Estaré contorneando mi rostro con esta paleta de Anastasia. Y estaré aplicándole un poco de gotitas de estas, de Tarte. Para que se difumine un poco más el color y no esté un poco duro. Estaré utilizando un poquito este y luego este. Y estaré utilizando, para aplicar el color, estaré utilizando primero esta de Real Techniques, que está así. Ahora estaré tomando también el otro color, que está un poco más oscuro. Vamos a difuminar bien esto. Siempre tienen que volverlo a difuminar antes de sellar el color, para que no queden las rayas. Y estaré utilizando el polvo de Laura Mercier. Aquí lo tengo y este me encanta. Este. Y lo estaré aplicando también con la esponjita en forma de toquecitos. Ahora estaré sellando como mi nariz, la frente y también el contour. Lo estaré sellando con este, que es la misma marca que la base de maquillaje. Y es este de Maybelline, que este ya lo he utilizado y este sí se lo recomiendo. Este me encanta, me encanta. Y lo estaré así difuminando con esta... aplicando, perdón, con esta brocha también de Real Techniques. Y me encanta. Un poco de rubor y estoy utilizando este de Patrick Star. Y lo estaré aplicando con esta brocha de Real Techniques, que esta es mi favorita para aplicar el rubor. Un poquito nomás. Voy a empezar con este naranjita. Listo, ya apliqué el color. Ahora vamos a difuminarlo con una brocha así, un poco acá abiertita, para difuminar el color. Y arriba de este color estaré aplicando el otro naranja, que es un poco más oscuro, que es este, miren. Y también lo estaré aplicando con la otra brocha angular en forma de toquecitos. Estaré aplicando un poco más de profundidad, así que estaré aplicando negro para que el ojo sea así, grandote. Ahora estaré tomando la otra brocha, que les digo que estoy difuminando los colores, para volverlo a difuminar.
Ahora estaré aplicando un poco de lápiz negro en la parte de abajo de mi ojo y también en la de arriba. Ya casi acabamos. Estaré aplicando un poco de iluminador. Pues no tengo como iluminadores individual. Me tienen que recomendar uno. Pero estoy utilizando este de Too Faced. Ah, y es hashtag bliss. Y listo. Así quedó este look. Como pudieron ver, pues apliqué este color que está un poco oscuro, que yo casi no utilizo estos colores y me siento súper rara. Pero, o sea, sí me gusta, pero no es algo que utilizo como a diario, ¿me entienden? Y apliqué este color de Maybelline, que es en el tono 696, Burgundy Blush, algo así se llama. Viene así. Y lo compré en Walgreens, lo pueden conseguir en CVS, Target, Walmart, shala, shala, shala. Y es económico. Así que espero les haya gustado este video, mis amores. Si les gusta, ya saben, no olviden darle like y suscribirse para ver más videos como este. Así que nos vemos en el próximo video. Bye.